بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Queridos hermanos y hermanas, assalamu alaykum nuevamente. Inshallah, en esta serie de clases que vamos a empezar, tendremos inshallah un repaso de reglas de tajvid, es decir, la forma de recitación del Sagrado Corán. Alhamdulillah, hasta hoy hemos aprendido de leer básicamente el alfabeto y aprender la lectura del Corán. Pero desde hoy empezamos un nivel más avanzado y más profundo de las ciencias coránicas, inshallah. Antes de empezar, me gustaría recordar que nosotros como los musulmanes tenemos que agradecer a todos los sabios, todos los imames que han preparado este camino para nosotros. Y por eso nosotros también al inicio de este trabajo también dedicamos este acto a nuestro imam y el líder del tiempo, el imam Mahdi alayhi salam, que Allah subhanahu wa ta'ala apresura su llegada. El que es la esperanza de la humanidad, inshallah, en el fin del mundo, él regresará junto con el Jesús alayhi salam y todos los salvadores de la humanidad para traer la justicia y salvar a la humanidad, inshallah. Entonces dedicamos este trabajo a todos los imames, en especial al imam Mahdi alayhi salam. Bueno, hay una forma de, bueno, la ciencia de tajvid. Tal vez usted ha escuchado de un término que se llama qira'a o tajvid también dicen. Hay que saber, alhamdulillah, ustedes ahora ya están en un nivel más avanzado. Por eso yo intento de usar los términos islámicos, las palabras famosas que es necesario aprenderla, esta frase o estas palabras, y usarla, inshallah, en el diálogo diario para un, inshallah, recitador del Corán. Por eso empezamos con esas frases. Por ejemplo, qira'a. ¿Qué significa qira'a? Qira'a significa la recitación o leer, articular las frases o las palabras del Sagrado Corán. Entonces, también decimos qari significa el recitador. La recitación es una forma de expresar las frases del Corán cuando nosotros recitamos. Entonces, lo que hacemos en Salatul, en el Salatul Fajr, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين hasta el final de sura. Eso es la recitación. La recitación puede ser con el sonido o con la voz o sin el sonido. Entonces, la recitación normal. Inshallah, después hablaremos de la forma de recitación avanzada también. La frase tajvid también es un término que, inshallah, en las siguientes clases explicaremos de esto.
Si me permiten, inshallah, hablaremos de un qari o el recitador y los qurra o los siete qurra o recitadores del Sagrado Corán. Tal vez ustedes han escuchado, a veces dicen qurra o sab'a. En árabe significa los siete recitadores. ¿Quiénes son para qué son importantes? Cuando Allah subhanahu wa ta'ala a través del arcángel Gabriel reveló el Corán a nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, después del profeta, el imam Ali y los compañeros del profeta empezaron a memorizar y después pasaron la forma de recitación del profeta. Cuando recitaba el profeta, ellos memorizaban y grabaron la forma de recitación del profeta, y después del fallecimiento del profeta, mandaron este método a las generaciones siguientes. Entonces, llegó un momento, casi 50 años aproximadamente después del profeta, eran siete recitadores que recitaban de mejor forma, y como los sabios, y tenían el acento o un poco el diálogo diferente de algunas partes del Sagrado Corán. Por ejemplo, en Sura Ikhlas o Sura Qul Huwallahu Ahad, que todos nosotros sabemos y memorizamos para estar también leerlo en Salat, decimos al final de Sura Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Al final de Sura decimos Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Pero si usted busca en los libros de Tajvid o la forma de recitación del Corán o Qira'atul Corán, vas a encontrar que a veces dicen Kuf'an Ahad, en vez de Kufuwan Ahad dicen Kuf'an Ahad, o tal vez dicen Kufwan Ahad o Kufuwan Ahad, cuatro formas. ¿Cuál es correcto? ¿Y acaso si cada uno lee de diferentes formas, acaso cómo dicen los musulmanes que el Corán es sin error y sin ningún cambio? ¿Acaso esos no son cambios en el Corán? Decimos que no. Esas cuatro formas de recitación no traen ningún cambio en el Corán, sino que son acentos diferentes. Por ejemplo, la gente de Medina, de Meca, de Damasco o de diferentes del norte de África pronunciaban de diferentes formas. Pero estos cambios pequeños de la recitación no hacen ningún cambio en la traducción y el significado. Entonces, aparecieron siete recitadores del Sagrado Corán que son muy famosos. Si me permiten, solo voy a nombrar a estos siete recitadores. Primero es Nafi', también Ibn Makki, Abu Amr Basri, Asim es de Kufa, Asim Kufi, Hamza también es de Kufa, por eso dicen Hamza Kufi, Kasai y Ibn Amir es de Damasco. Entonces se ve que Nafi' es de Medina, Ibn Kathir es de Mecca, Abu Amr es de Basra, de la ciudad Basra, Asim y Hamza son de Kufa, Kasai y Ibn Amr también son de Damasco y de otras partes. Esos profesores, nosotros los musulmanes les consideramos como fuentes principales para diferentes acentos de la recitación del Sagrado Corán. Y cada uno de ellos tenían muchos alumnos, que entre alumnos de ellos, o mejor decir, los seguidores o los apóstoles, puede decir, eran diferentes estudiantes, pero entre ellos, dos de cada uno de ellos tenían dos alumnos más famosos. Entonces,
De otra forma también podemos decir 14 formas de recitación del Sagrado Corán, que a veces dicen Qurra Arba'ata Ashar, o 14 recitadores del Sagrado Corán. Bueno, ahora nosotros no queremos meter en detalles de esta historia del Sagrado Corán, pero brevemente podemos decir lo más famoso y más correcto y cerca de lo que nosotros vamos a practicar, y casi mayoría de los musulmanes también recitan de esta forma, es de uno de los profesores, que es Asim, es de Kufa. Asim tenía dos estudiantes famosos, que uno es Hafs y el otro es Abu Bakr. Shu'ba, también él es famoso, pero Hafs es muy famoso. Entonces, podemos ver que muchos libros del Sagrado Corán está escrito de esta forma de la recitación, o como que dicen en inglés, dicen renders, significa los que pasaron y llevaron esta forma o esta ciencia a las generaciones por el futuro. Bueno. Y su hermano Ali alayhi salam, y después de él a Asim y después Hafs. Entonces, en árabe dicen la forma de recitación es Hafs an Asim, Hafs desde Asim y así por arriba. Entonces, bueno, continuaremos con la forma de iniciar la recitación. Ahora yo quiero empezar a recitar el Sagrado Corán. ¿Y cómo tengo que empezar? ¿Y con qué frases empiezan los musulmanes? Hay una frase muy famosa en el Sagrado Corán, y casi todos los musulmanes en muchos actos también empiezan con esta frase, que es Bismillahir Rahmanir Rahim. Y lo dicen, brevemente dicen Bismillah, o Bismillah, o Basmalah, todo es correcto. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim significa en el nombre de Dios, el compasivo y el misericordiosísimo. Al inicio de todas suras, todos los capítulos del Sagrado Corán, empieza esta frase, con diferentes formas, excepto una sura, que es la sura Tauba, o arrepentimiento. Esa sura no tiene Bismillah ar-Rahman ar-Rahim y no debe empezar con Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bueno, si alguien empieza a la mitad de esta sura o no desde el inicio, la segunda o tercera o cualquiera aleya de esta sura empieza, en este momento tiene dos opciones. Puedes empezar con Bismillah ar-Rahman ar-Rahim o sin Bismillah. Los sabios dicen que también es preferible de no decir Bismillah, pero las dos opciones funcionan ahí en este momento. Bueno, al inicio de todas las suras del Corán es Bismillah ar-Rahman ar-Rahim menos la sura Tauba. Entonces podemos decir 113 suras en el Sagrado Corán al inicio tienen Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pero entre todas suras, solo la sura Fatiha, la apertura, la primera sura del Sagrado Corán, es que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim es parte de las aleyas. Entonces, al final de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim está escrito uno, significa aleya número uno. Pero la segunda sura, tercera o cualquiera de las suras del Corán, cuando usted abre el Corán y vea Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, no está adentro de numeraciones de las aleyas del Sagrado Corán. Es decir, que Bismillah
aunque está escrito al inicio de todas suras, pero no es aparte de la sura, sino que debes empezar la sura con Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pero la sura Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sin la sura Fatiha sin Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, no es correcto. Eso es un poco la diferencia entre Bismillah al inicio de sura Fatiha y el resto de las suras. Bueno, ¿acaso nosotros empezamos sura Fatiha, la qira'a o la recitación con sura con aleja Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? ¿O hay otros otras frases también que tenemos que empezar cualquier recitación del Corán? Decimos sí, porque antes de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim es muy preferible de decir una frase muy, muy famosa también, que es Ista'adha. Ista'adha significa decir A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Significa pido el refugio de Allah subhanahu wa ta'ala, a Allah subhanahu wa ta'ala de el maldito Satanás. Hay aleyas en el Sagrado Corán que dice, oh profeta, cuando recitas el Corán, tienes que pedir el refugio del maldito Satán. Entonces nosotros también, para poder iniciar el Sagrado Corán y también recibir la bendición y permanecer intactos de errores y equivocaciones, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aleja del enemigo de los creyentes, el maldito Satán. Entonces, empezamos con A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Y la forma breve de esta frase es Ista'adha. Y después decimos Bismillahir Rahmanir Rahim, que es también dicen Basmala, pedir la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala. Algunos también dicen que es muy preferible decir salawat. Salawat significa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa'ajjil farajahum o sin wa'ajjil farajahum. Eso también es muy preferible de empezar la recitación con salawat. Significa, oh Dios Altísimo, manda un saludo a nuestro profeta y su bendita familia. Entonces, la forma es esto. Primero decir salawat, después esta'adha, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, y después decir bismillahir rahmanir rahim. Yo voy a empezar de esta forma para que ustedes vean cómo es. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. Y ahora estamos listos para empezar una sura o un parte del Sagrado Corán. Inshallah, en clase siguiente vamos a practicar cómo recitar el Sagrado Corán y inshallah avanzar en las ciencias coránicas. Wassalamu alaykum ورحمة الله وبركاته. والعبد لا يرجو سوى مولى فانعم واكرم واطعم أدعوك يا ربي وطبيبي سامع ندائي ومجيبي والعمر أنوار المغيب فاغفر بي حالي يا الله فاصبر واغفر وارحم.